buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada SOAT, Fundamentos y Aplicación Normativa, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. Con ocasión de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Instituto Nacional de Seguros, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, la normatividad y jurisprudencia vigente sobre el seguro de vida, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar desde el estudio de la jurisprudencia y la doctrina las problemáticas más comunes relacionadas con el régimen legal aplicable al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, principalmente desde la órbita de la prescripción del contrato de seguros y algunos requisitos muy puntuales frente a la reclamación de las coberturas con cargo al SOAT. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Camilo Collazos Rivera, quien es abogado de la Universidad Javeriana con maestría en Derecho, con énfasis en responsabilidad civil y del Estado, especialista en responsabilidad y daño resarcible y derecho de seguros. Ha realizado diplomados en arbitraje nacional e internacional en la Cámara de Comercio de Bogotá y el diplomado en derecho de seguros con énfasis en responsabilidad civil. Cuenta con más de 10 años de experiencia en seguros en diferentes entidades como Allianz, Aon y La Equidad Seguros. Actualmente se desempeña como abogado litigante. Doctor Juan Camilo Collazos, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. En principio, un saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y a todos los presentes que están asistiendo a la presente conferencia. Bueno, el tema que vamos a abordar a continuación, y como lo anticipaba la doctora Cuellar, son algunos casos prácticos y muy concurrentes en el SOAT y concretamente relacionado con la jurisprudencia que se ha venido manejando por las altas corporaciones en relación con estos casos prácticos que vamos a tocar en esta charla. El primer tema que quisiéramos compartir con ustedes es relacionado con la prescripción de la acción ejecutiva y tiene el siguiente problema jurídico. En tratándose de demandas judiciales para cobrar por la vía del proceso ejecutivo facturas por prestación de servicios con cargo al seguro obligatorio para accidentes de tránsito, ¿qué norma aplicamos? O más bien, ¿se aplica la prescripción de 5 años del artículo 2536 del Código Civil? ¿Por qué se plantea este problema jurídico relacionado con la prescripción de la acción ejecutiva con reclamaciones con cargo al SOAT? Porque en diferentes actuaciones judiciales se ha visto que hay funcionarios judiciales, jueces o magistrados que desestiman la excepción de prescripción que proponen las aseguradoras con fundamento en el artículo 1081 del Código Civil, desvirtuando la aplicación de esta norma para proceder a aplicar normas que tienen de pronto un concepto o un término de prescripción un poco más largo, como la que regula el artículo 2536 del Código Civil, que nos habla sobre la acción ejecutiva
de los 5 años. Es decir, se deja de aplicar el artículo 1080 del Código de Comercio, en donde en principio la prescripción ordinaria sería la de 2 años, que en principio sería la que entraría a regular este tipo de procedimientos, independientemente de que se tratara de una acción ejecutiva, para aplicar la norma general del artículo 2536 del Código Civil, como se los acabo de mencionar. ¿Cómo se debería realmente abordar este problema jurídico? De la siguiente manera, o haciéndose las siguientes preguntas. La primera pregunta que les sugeriría hacerse al momento de revisar un caso de estos es si la acción ejecutiva para cobrar facturas con cargo a la póliza de seguro SOAT es una acción derivada del contrato de seguro. Si ustedes están viendo en este momento la presentación que les estoy haciendo, ustedes se van a dar cuenta que la expresión derivada del contrato de seguro está en mayúscula. ¿Y por qué se las pongo en mayúscula o por qué quiero resaltar este texto de lo demás? Y es que la clave para entender qué prescripción vamos a aplicar en tratándose de un contrato de seguro está precisamente dada por el artículo 1081 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Si esa acción que tenemos bajo nuestro conocimiento en el juzgado o en el tribunal es una acción que se deriva del contrato de seguro. Si concluimos que se trata de una acción que se deriva del contrato de seguro, pues le tendremos que aplicar el artículo 1081 del Código de Comercio. Por el contrario, si llegamos a la otra conclusión de que esa acción que tenemos en nuestro escritorio no es una acción derivada del contrato de seguro, pues no le tendremos que aplicar la norma especial que tenemos en el Código de Comercio para el seguro, sino que le podremos aplicar la normatividad general que regule X o Y tema en concreto. Por ejemplo, si se trata de una acción ejecutiva, pues tendríamos que mirar si le aplicamos la del Código Civil o la del Código de Comercio sobre prescripción de la acción cambiaria. Entonces, ese es el primer consejo que yo siempre doy cuando vamos a revisar el tema de la prescripción en un contrato de seguro y concretamente en el SOAT. Y es, miremos si lo que nos están reclamando o miremos si lo que están reclamando es lo que se consideraría como una acción derivada del contrato de seguro. Porque si sí es una acción derivada del contrato de seguro, pues tenemos que aplicarle el artículo 1081 del Código de Comercio. De pronto, sobra advertir que esto no es una posición que sea mía. Esto ya se viene argumentando de tiempo atrás por la doctrina y por la jurisprudencia. A manera de ejemplo, quisiera compartirles estos apartes del libro del profesor Hernán Fabio López Blanco, en el que con muy buen criterio explica qué se entiende por acción derivada del contrato de seguro y, por ende, qué implicación práctica tiene para los efectos que estamos revisando. Entonces, miren lo que dice el profesor López Blanco. Dice, toda acción que encuentre su fuente directa en una disposición relativa al contrato de seguro se rige por el artículo 1081 del Código de Comercio, norma que, por lo tanto, cobija la acción ejecutiva y la ordinaria, sin que los diferentes plazos establecidos para ellas en el Código Civil u otras normas especiales tengan aplicación dentro de ese campo. Sobre esta primera reflexión del profesor López Blanco, creo que hay que hacer un par de claridades. La primera, recordemos que a una compañía de seguros se le puede cobrar vía proceso, vía ordinario, vía proceso declarativo verbal, ¿cierto?,
o vía acción ejecutiva. ¿Listo? Entonces, por el hecho de que ustedes vean determinada acción encarrilada bajo la cuerda procesal del procedimiento ejecutivo, artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio, por el solo hecho de que sea una acción ejecutiva con fundamento en la póliza de seguro y otros documentos que constituirían el título ejecutivo complejo, no se dejen desviar por el hecho de que diga acción ejecutiva. Por el hecho de que sea acción ejecutiva, también se le aplique el artículo 1081 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque esa es una acción derivada del contrato de seguro. ¿Listo? Segundo tema que hay que tener claro, y es lo que nos dice el profesor López Blanco. Nos dice, mire, independientemente de que la acción sea ejecutiva, o sea, la ordinaria, tenemos que aplicar el artículo 1081 sin dejarnos confundir de que la acción ejecutiva tiene unas normas diferentes para otros escenarios en el Código Civil o en el Código de Comercio en tratándose de la acción cambiaria. Entonces, esa es la reflexión que nos hace el profesor López Blanco. No importa si estamos ante una acción ejecutiva o ante una acción ordinaria, pues, o declarativa, lo importante es que nos preguntemos si esas dos acciones provienen o se derivan del contrato de seguro. Si es así, tenemos que aplicarle el artículo 1081 del Código de Comercio. Bueno, el otro punto que quiero comentarles respecto de esta problemática que estamos revisando, que esto nos va a servir para los casos pues, que más adelante o los problemas jurídicos que más adelante vamos a presentar, es miren la otra observación que hace el profesor López Blanco explicando esto del concepto de qué es una acción derivada del contrato de seguro. Dice, toda acción que encuentre su base en un contrato de seguro queda cobijada en lo que a prescripción respecta por el artículo 1081 del Código de Comercio. Es decir, y sería redundante volver a decirlo por la claridad con la que nos expone el profesor López Blanco esta problemática. Y es, mire, si la acción por medio de la cual se pretende afectar un contrato de seguro, si está en discusión lo referente a la prescripción de esa acción y obviamente de una excepción, le tenemos que aplicar el artículo 1081 del Código de Comercio. Nosotros no podemos ir a buscar otras normas sobre prescripción del ordenamiento jurídico cuando tenemos un artículo 1081 que nos aplica para temas de seguros. ¿Listo? Y remata el profesor López Blanco diciendo lo siguiente. Siempre que se trate de una acción referente a un contrato de seguro, sea de las específicamente previstas en los artículos que lo regulan, o que pertenezca a disposiciones generales predicables de todos los contratos, cuidado aquí, lo que se aplica es el artículo 1081, porque en materia de prescripción, dicha norma domina la totalidad del panorama cuando de contrato de seguro se trata. Estas tres citas que acaban ustedes de ver, las pueden encontrar en la edición, en la última edición del libro del profesor López Blanco, que si no me fallan en la memoria en este momento, es del año 2014, en su libro sobre el contrato de seguro. Ahí está perfectamente explicado toda esta problemática que les estoy presentando en este momento. Y miren algo. La misma normatividad sobre el SOAT nos dice a dónde tenemos que acudir para los efectos de revisar el tema de la prescripción. Es que aquí no cabe duda la interpretación porque, uno, la norma en SOAT es clara al remitirnos al artículo 1081 del Código de Comercio
Y el artículo 1081 del Código de Comercio es absolutamente clara en decirnos que toda acción que se derive del contrato de seguro o de las normas que lo regulan, se le aplica el artículo 1081 del Código de Comercio. Miren esto, artículo 41 del decreto 56 de 2015, que fue reemplazado por el artículo 261441 del decreto 780 del 2016. Condiciones del SOAT, adicional a las condiciones de coberturas y a lo previsto en el presente decreto, son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT las siguientes. 1. Pago de reclamaciones. Para el pago de las reclamaciones, las instituciones prestadoras de servicios de salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo al SOAT ante la respectiva compañía de seguros dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio. ¿Listo? Esa es una norma absolutamente clara que nos lleva a concluir que en efecto la norma, la normatividad aplicable para una reclamación con cargo al SOAT en temas de prescripción es el artículo 1081 del Código de Comercio, independientemente si se trate de la acción ejecutiva, etcétera, etcétera, o de la acción declarativa. ¿Listo? Segundo problema jurídico, enfocado a la acción cambiaria. ¿Y por qué se enfocan estos problemas jurídicos así? Porque es lo que se ha visto en la práctica judicial, que en unos casos se está aplicando el artículo que habla sobre la prescripción de la acción ejecutiva de 5 años, y en este caso, como ustedes lo verán, hay otra problemática que es ya la relacionada con la acción cambiaria, que se dice que se le aplique esa prescripción de la acción cambiaria y no la del 1081 del Código de Comercio. Entonces, miremos la problemática o el problema jurídico. En tratándose de demandas judiciales para cobrar por la vía del proceso ejecutivo facturas por prestación de servicio con cargo al SOAT, ¿aplican los términos de prescripción de la acción cambiaria de 3 años? La respuesta necesariamente tiene que ser que no. ¿Por qué? Porque, como ya lo vimos, hay una norma especial que regula la prescripción en el contrato de seguro. ¿Cuál es la norma especial? Y ustedes disculparán la insistencia en el tema, pero la norma especial es el artículo 1081 del Código de Comercio. Si estamos cobrando ejecutivamente unas facturas por la prestación de unos servicios con cargo a la póliza SOAT, es decir, una acción derivada del contrato de seguro de SOAT, ¿por qué nos vamos para el artículo 789 del Código de Comercio a la acción cambiaria cuando tenemos la norma especial en seguros que nos dice que eso hay que aplicarle al artículo 1081 del Código de Comercio? Entonces, eso es un tema que hay que revisarlo muy bien, porque ustedes perfectamente lo saben, que cuando hay una norma clara que regula un caso en concreto, pues acudir a la interpretación no es lo llamado a suceder en ese momento. Entonces, miren cómo estos dos problemas jurídicos se resuelven de la misma forma. Artículo 1081 del Código de Comercio, norma especial. ¿Listo? Eso respecto del tema de la prescripción. El siguiente problema jurídico, que ya no tiene que ver, o que más bien que ya no lo vamos a plantear desde el punto de vista de la prescripción, pero naturalmente tiene que seguir se sigue relacionando con la póliza SOAT, es si en tratándose de demandas judiciales para cobrar nuevamente por la vía de la cuerda procesal del proceso ejecutivo, si se pretenden cobrar por esa vía facturas por prestación de servicios con cargo al SOAT, ¿estamos en presencia de un título ejecutivo complejo o estamos en presencia de un título ejecutivo simple? La respuesta que se ha dado desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la jurisprudencia y desde el punto de vista legal entendido pues en un criterio amplio de la norma jurídica, porque esto ha sido vía decreto también,
Es que aquí estamos en presencia de un título ejecutivo complejo o compuesto. ¿Por qué? Porque es que aquí no hay un título ejecutivo autónomo que uno pensaría que es solamente la póliza de seguro. ¿Listo? Aquí hay que hacer claridad en algo. Y es que una cosa es el escenario procesal del artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio, que es lo que se ha llamado por la doctrina y la jurisprudencia como el mérito ejecutivo de la póliza, ¿cierto? Si estamos ahí en presencia de un seguro diferente al SOAT, pues uno diría que la norma dice que ahí lo que hay que acreditar es la póliza de seguro y que se reclamó y que la compañía de seguros no objetó dentro del mes siguiente a la reclamación. Entonces, uno diría, ahí está el título ejecutivo complejo. Ahora bien, ¿qué pasa en los procesos ejecutivos en donde se pretenden cobrar facturas por servicios prestados con cargo a una póliza SOAT? Pues resulta que aquí ya no solamente basta el artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio para sustentar pues un posible mérito ejecutivo de la póliza, sino que toca acudir a las normas especiales que regulan el SOAT y que nos dice cuáles son esos documentos que debemos aportar para afectar cada uno de los amparos que hacen parte de la póliza SOAT. Entonces, la respuesta a este problema jurídico es, claro, estamos en presencia de un título ejecutivo complejo para cobrar por el proceso ejecutivo facturas por prestación de servicios con cargo al SOAT. ¿Listo? Por tanto, como estamos en presencia de un título ejecutivo complejo, no basta con aportar la respectiva póliza de seguro SOAT, sino que también hay que acompañar la factura, el contrato de prestación de los servicios de salud y todos aquellos soportes que describa la norma especial. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer el funcionario judicial? Es cotejar lo que le están entregando versus lo que exige la norma especial. ¿Ven? Entonces, por ende, aquí no podemos librar un mandamiento de pago en contra de la aseguradora y con cargo al SOAT con base en un título ejecutivo autónomo. Es decir, solamente con el SOAT. No se podría. Hay que cumplir con todos los requisitos que nos trae la normatividad especial al respecto, que los recuerdos está el decreto 780-2016, entre otras normas. ¿Listo? Y miren lo que acabo de decir. Pues tiene también fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en una sentencia del año 2020, reciente, dijo lo siguiente respecto de este problema jurídico. Dijo, la normatividad llamada a regular el asunto era la relativa al cobro de las indemnizaciones derivadas de pólizas de seguro obligatorio por accidentes de tránsito, contenidas en los decretos 663 del 93, 3990 del 2007 y los artículos 1053, 1077 del Código de Comercio, y que tratándose del cobro de facturas atinentes a gastos médicos, este es el problema jurídico que estamos abordando, la documentación necesaria para constituir el título ejecutivo complejo eran los formularios de reclamación según el formato adoptado por el Ministerio de la Protección Social, el certificado médico de atención, formato adoptado por el Ministerio de la Protección Social, etcétera, etcétera. Factura, fotocopia de la cédula, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo el título ejecutivo es complejo. Sobre eso no debería existir duda alguna. Sin embargo, se ha revisado que hay despachos en los cuales se considera que el título ejecutivo es autónomo, lo cual, con fundamento en la misma normatividad, pues es incorrecto. Listo. Como tercer problema jurídico que se les quiere plantear en esta conferencia, en esta charla, surge con ocasión de otra problemática adicional a las anteriores que les he mencionado. Y esta problemática no ha sido pues muy recurrente, pero se ha visto, se vio
lo había visto en el Distrito Judicial del Atlántico y recientemente me comentó un colega que lo había visto en el distrito en Cali, concretamente creo que fue en Cali. ¿Qué pasó? Una aseguradora del SOAT recibió una reclamación en la que se le estaba pretendiendo afectar X o Y amparo de la póliza SOAT. La aseguradora no objetó, y todos sabemos que si las aseguradoras no objetan en el plazo que tienen establecido por la ley y por el Código de Comercio, que es de un mes, pues surge lo que hace un momento les comentaba, que es el famoso mérito ejecutivo de la póliza, que es con fundamento en el artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio. ¿Qué pasó aquí? El despacho libró mandamiento de pago en contra de esa aseguradora, tenía que hacerlo, ¿cierto? Pero manifestó que como la aseguradora no había objetado la reclamación, por ende, en el proceso no iba a ser escuchada la aseguradora y por ende, al librar mandamiento de pago, pues le estaba negando el derecho a la defensa. Afortunadamente, pues esta fue una postura un poco, lo que les digo, un poco aislada. No lo he visto muy frecuentemente, pero lo he visto, por eso los he querido compartir con ustedes. Afortunadamente, pues el superior funcional, en el caso del Atlántico fue el tribunal y en Cali creo que un circuito, pues revocó el mandamiento alegando que no se le podía negar el derecho fundamental a la aseguradora de ejercer su derecho a la legítima defensa, a la defensa, porque eso violaba, además de este derecho, el debido proceso y adicionalmente porque el artículo 1053, numeral tercero del Código de Comercio y ninguna otra norma lo decía, pues que esa era la consecuencia jurídica y procesal para la aseguradora que no objetaba. La aseguradora que no objeta ya tiene una sanción. ¿Cuál es la sanción? Los intereses de mora y la acción y el mérito ejecutivo de la póliza. Esas son las sanciones. La sanción no va a una tercera sanción que es que no se pueda defender en el proceso ejecutivo. Entonces, esa es otra de las problemáticas, como se los comentaba. Por favor, tengan muy en cuenta esto que estamos revisando, porque, pues, en efecto, esa es una postura que realmente pues no tiene un sustento jurídico con el cual un juzgado pueda negarle ese derecho a la aseguradora de defenderse. ¿Listo? El último tema que vamos a revisar es el relacionado con el pago de los honorarios del dictamen de pérdida de la capacidad laboral. ¿Y por qué vamos a revisar este tema? Porque resulta que hay unos amparos del SOAT que para hacerlos efectivos pues se requiere un dictamen de la Junta Regional o de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que al reclamante de ese amparo le califiquen su pérdida de la capacidad laboral. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Que hay unas normas, como ya lo veremos, y hay conceptos de la super, etcétera, etcétera, en donde se nos dice que los honorarios de esas juntas de calificación los tiene que pagar el interesado. ¿Y quién es el interesado? Entonces, pues necesariamente será quien está pretendiendo que le paguen el respectivo amparo con cargo al SOAT. Entonces, si un beneficiario que está reclamando el amparo de incapacidad total y permanente ante una aseguradora consulta qué papeles debe aportar para que le paguen el valor asegurado por ese amparo, pues se encontrará con que tiene que tener un dictamen de pérdida de la capacidad laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Esto es una problemática que se le ha generado a las compañías de seguros porque vía tutela, estos beneficiarios o personas que creen con derecho a tener la indemnización derivada del amparo de ITP, pues presentan acción de tutela
solicitando que las aseguradoras del SOAT, además de pagarles el amparo de ITP, o esa es la consecuencia, que les paguen el amparo de ITP, pero necesitan que vía tutela, el señor juez de tutela, les ordene a las aseguradoras que paguen los honorarios de las juntas de calificación de invalidez para que ellos puedan presentar la reclamación, dado que el mencionado dictamen, como se los dije ahora, pues es un requisito para acceder a la indemnización con cargo a dicho amparo. Entonces, se ha visto pues con infortunio que hay jueces que vía tutela le dicen a las compañías de seguros, aseguradora, a usted le toca pagar esos honorarios de las respectivas juntas de calificación de invalidez, lo cual no solamente es que no sea procedente, sino que es que va en contra de la normatividad que dice que quien debe pagar los honorarios de esas juntas son los interesados en que se afecte pues el amparo de incapacidad total y permanente, es decir, los beneficiarios de ese amparo, no la aseguradora. Entonces, miren que vía tutela se ordena el pago de estos honorarios, aún a pesar de que el decreto 780-2016 no menciona que esa obligación esté en cabeza de las aseguradoras. Entonces, pues aquí es donde uno, revisando, uno, no solamente el decreto 780-2016, sino también conceptos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, que si bien pues son conceptos y por ende no son obligatorios, pero por lo menos nos dan una guía. Pues miren este concepto del año 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. En lo que respecta a los honorarios de la correspondiente Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, debe señalarse que conforme al artículo 20 del mencionado decreto 1352, su pago deberá efectuarse por el solicitante del dictamen. Calidad predicable de las diferentes personas y entidades enlistadas en el artículo 28 IDEM, como son las EPS, las administradoras de riesgos laborales, las administradoras, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué es lo importante? Y es que, pues hombre, la normatividad y el Ministerio de Salud nos está diciendo que el que debe asumir los honorarios de las juntas de calificación de invalidez cuando se pretenda afectar el amparo de incapacidad total y permanente con cargo al SOAT, pues es el solicitante del dictamen. Es decir, quien se va a beneficiar de ese dictamen. ¿Y quién se va a beneficiar de ese dictamen? Pues necesariamente el beneficiario de ese valor asegurado, que es el solicitante. ¿Listo? Ojo, asunto diferente es que la aseguradora en un proceso judicial, por ejemplo, requiera como prueba pericial una evaluación de pérdida de la capacidad laboral con cargo a una junta regional de calificación de invalidez. Obviamente, en ese caso, quien debe asumir los honorarios de la junta, pues tendrá que ser el solicitante del dictamen, es decir, aseguradora. Pero pilas, solamente cuando la aseguradora lo requiera como prueba dentro de un proceso judicial. Ahí, pues, mal se haría encargarle esa responsabilidad, por ejemplo, al demandante, sino que ahí quien tendría que asumir la prestación claramente es la aseguradora. Pero la regla general es lo contrario. Quien paga el dictamen es quien se va a beneficiar con el amparo de ITP, es decir, la persona que está solicitando. ¿Listo? Y lo que acabo de mencionar también tiene sustento en un concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del año 2019, en la que menciona el decreto 1072 de 2015 y dice que los honorarios de las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez deberán ser pagados por el solicitante. Y lo que les decía ahora, solo en el evento en que las mencionadas juntas actúen como peritos por solicitud, entre otras, de las compañías de seguros, a estas últimas les corresponderá cubrir tales honorarios. Entonces, si nosotros vemos, realmente
no tendría que haber discusión aquí en cuanto a que quién tiene que pagar esos honorarios para afectar la póliza SOAT, amparo de ITP. La respuesta es muy sencilla y la misma ley no la trae. Y es el solicitante, en este caso el beneficiario del amparo. Como conclusiones de esta charla y para retomarle la palabra a la doctora Cuellar, les quiero presentar dos conclusiones que creo que ya son más que evidentes y ustedes me disculparán por lo reiterativo con estos temas, pero creo que tiene que quedar absolutamente claro. El primero, o la primera conclusión, y es que la norma jurídica que regula la prescripción cuando pretendemos afectar una póliza de seguro SOAT es el artículo 1081 del Código de Comercio. Creo que se citó suficiente a partes de la doctrina y adicionalmente se citó normatividad que conlleva esta conclusión. Segunda conclusión. Quien paga los honorarios, desde el punto de vista legal, quien paga los honorarios de las juntas regionales de calificación de invalidez y de la Junta Nacional, cuando se pretende afectar el amparo de incapacidad total y permanente con cargo al SOAT, según la normatividad y los conceptos que vimos, es el solicitante o el beneficiario de ese amparo. La aseguradora no lo puede ser. Esta es una posición que vía tutela se ha asumido, pero es contraria a derecho, porque hay normas que dicen lo contrario. Entonces, esa es una conclusión, esa es la segunda conclusión y la conclusión final que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Le retorno la palabra, doctora Cuellar. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Y vamos al espacio de preguntas. Primera. El régimen legal aplicable para la prescripción en el SOAT es el regulado en el artículo 1081 del Código de Comercio. Efectivamente, doctora Cuellar, como lo dijimos y lo reiteramos en varias oportunidades, cuando hablamos de prescripción en seguros y concretamente en el seguro SOAT, tenemos que acudir para temas de prescripción al artículo 1081 del Código de Comercio. Siguiente pregunta. Estamos en presencia de un título ejecutivo complejo cuando se cobran ejecutivamente las prestaciones económicas con cargo al SOAT. Claro, claro, doctora Cuellar. Recordemos que hay normatividad expresa que nos dice qué documentos tenemos que presentar para hacer efectivo X o Y amparo de la póliza SOAT. Entonces, no podríamos concluir que para iniciar un proceso ejecutivo con fundamento en una póliza SOAT, baste con la póliza SOAT para constituir el título ejecutivo. No, aquí no estamos en presencia de un título ejecutivo autónomo o singular, sino ante un título ejecutivo complejo, constituido, además de la póliza de seguro, por otros documentos que las normas especiales regulan para cada uno de los amparos en concreto del SOAT. Doctor Collazos, última pregunta. De acuerdo con la normatividad legal vigente, ¿las aseguradoras del SOAT deben asumir el pago de los honorarios profesionales de las juntas de calificación de invalidez? No, doctora Cuellar, como lo decía ahora, desde el punto de vista normativo, es claro que quien tiene que pagar los honorarios de las juntas, llámese regional o llámese nacional, para afectar un amparo de la póliza SOAT, pues tiene que ser el beneficiario de ese amparo o el solicitante. Es decir, la norma nunca nos habla, salvo el caso de que la aseguradora solicite un peritaje de estas juntas en un proceso judicial, solamente en ese caso podríamos hablar de que es la aseguradora quien tiene que asumir el pago de los honorarios. De resto, quien tiene que pagar esos honorarios, porque así lo dice la norma, es el solicitante. Un agradecimiento muy especial nuevamente al doctor Juan Camilo Collazos Rivera por acompañarnos en esta conferencia, doctor.
por su clara y ponderada explicación sobre las problemáticas relacionadas con el régimen legal del seguro obligatorio de accidentes de tránsito desde la órbita de la prescripción del contrato de seguros y algunos requisitos frente a la reclamación de las coberturas con cargo al SOA. De nuevo, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. Gracias, doctor.